Muy buenas amigos, bienvenidos de regreso a su canal de Smart Investor. Hoy les traigo mi estrategia de acciones preferida, los Naked Put, también conocido como Short Put o Put Descubiertos. Cuando empecé a invertir en la bolsa, estaba buscando una estrategia que fuera fácil de gestionar, que diera buenos dividendos, que no fuera muy riesgosa y que me permitiera generar ingresos de forma sistemática. Luego de probar muchas estrategias como comprar opciones, los cover calls, como el day trading, finalmente encontré la estrategia que se ajusta a mi plan de inversión, que son los Naked Put. Esta estrategia me gustó tanto que actualmente tengo un portafolio dedicado solamente a la misma. Sin más, vamos a pasar a plataforma para mostrar algunos ejemplos. Para este ejemplo, vamos a tomar a Microsoft, que es un gigante de la tecnología. Siempre vamos a querer buscar aquí en la columna de delta el delta más cercano a 16. En este caso, tenemos el delta menos 0.15, que sería el strike price 280. También queremos buscar la fecha de expiración más cercana a 45 días, que sea una expiración mensual. En este caso, tenemos la expiración a 43 días en febrero 18. Podemos ver que por esta posición nos están dando un crédito de $345 y nos están pidiendo un buying power de $2.887. También podemos ver que tenemos una probabilidad del 86% de salir ganador en esta posición y un 89% de al menos tener un 50% de la ganancia. Teniendo en cuenta estos $345 que obtenemos de premium y que el broker nos pide 2.887 de buying power, estaríamos obteniendo prácticamente un 12% de retorno en solamente 43 días. Si efectuáramos esta operación 8 veces en el año, tendríamos un 95% de retorno a interés simple. A interés compuesto estaríamos más que duplicando nuestro dinero. Ahora vamos a revisar esta posición en la gráfica. Podemos ver que actualmente Microsoft está cotizando alrededor de los $313 y aquí tenemos nuestro strike price a $280. Podemos ver que estaríamos tanto protegidos por la media móvil 200 como por estos anteriores bajos que tuvimos aquí. Si vemos porcentualmente, Microsoft tendría que caer aproximadamente un 11.15% para que nos tocara nuestro strike price. Antes de pasar a mostrar un ejemplo de un portafolio con solamente naked puts, quisiera tocar algunos puntos importantes sobre esta estrategia. El primer punto, y creo que es más importante, es nunca usar más de un 50% del buying power de tu portafolio. Y esto es por lo siguiente. Si nos fijamos en esta posición de Microsoft, el broker solamente nos está pidiendo $2.878 por abrir la posición. Sin embargo, comprar 100 acciones de Microsoft costarían más de $31.300. Eso significa que el broker nos está apalancando más de 10 veces. Entonces, en caso de una caída muy grande de un 30, de un 40% en el mercado de valores y que tuviéramos que comprar estas acciones de Microsoft, necesitaríamos esa cantidad de dinero. Sin embargo, si tenemos un 50% del portafolio libre, nos permitiría estar haciendo roll indefinidamente y capturando más crédito hasta que se recupere la acción. El segundo punto es buscar siempre una expiración a 45 días y un delta 16. En el caso de esta posición de Microsoft, vemos que si tenemos un delta 16, en caso de que no lo tuviéramos, buscáramos el delta más cercano. Y la expiración más cercana a 45 días que tenemos es la expiración de febrero 18 a 42 días. Este delta 16 nos da una probabilidad del 85%. Seleccionamos esta expiración a 45 días y delta 16, porque según un estudio hecho por varios años por el equipo de Tasty World, aquí es donde vamos a obtener el máximo retorno de los Naked Put. Vamos a pasar al tercer punto. Gestionar a 21 días la expiración o a 50% de ganancia. Esto significa que cuando a una posición le falten 21 días para la expiración, la vamos a revisar y en caso de que todavía no haya alcanzado 50% de ganancia, automáticamente le vamos a hacer un roll a 45 días más. Y al mismo, casi siempre vamos a utilizar el mismo strike price. Y en caso de que antes de que lleguen esos 21 días, vemos que la posición está a 50% de ganancia, automáticamente la cerramos. El último punto es solo operar con activos que te gustaría poseer. Esto es en primer lugar porque en caso de una caída muy grande, simplemente podríamos asumir la posición y quedarnos con las acciones. Por ejemplo, en el ejemplo anterior de Microsoft, nos quedaríamos con 100 acciones de Microsoft a $280, que es un precio excelente. O pudiéramos simplemente darle roll indefinidamente a la posición. Y si sabemos que son activos muy buenos que con el tiempo van a terminar recuperándose, simplemente vamos capturando. Cada 45 días, por ejemplo, mensualmente vamos capturando este premium y en algún momento
vamos a haber capturado tanto premium que ya vamos a poder sacar la posición en break-even. A continuación, le muestro un ejemplo de un portafolio de Naked Puts. Por supuesto que esto es un portafolio con carácter educativo. Yo siempre analizo cada posición con más profundidad y tengo en cuenta otros criterios. Pero esto es solamente para mostrarle con este Buying Power Effect de $14.485 cuántos premium podemos obtener, que en este caso es de 2.088. Vamos a empezar con la primera columna, que es la acción que vamos a incluir en el portafolio. Estas seis acciones que tengo aquí pertenecen al S&P 500 y todas son excelentes compañías. El número que tenemos entre paréntesis es el precio actual aproximado de la acción. En este primer caso, de Pfizer, actualmente cotiza $55.5 por acción. El strike price que vamos a utilizar para el Naked Put es de $50. Vamos a obtener un premium de $70 y el broker nos va a pedir $552 por cada posición. Si queremos abrir 5 posiciones, obtendríamos un premium total de $350 y el Buying Power Effect sería de $2.760. Este mismo procedimiento vamos a hacer con el resto de las acciones: Activision, AMD, Microsoft, Intel y Qualcomm. Ahora quiero mostrar de forma rápida aquí cómo se verían estas posiciones en el gráfico. La primera es que Pfizer está sobre alrededor de los $55-$50 y vemos acá abajo en $50 el strike price. Tendríamos que tener una caída en los próximos 42 días 40, del 10% de Pfizer para que nos toque el strike price. En el caso de Activision, que actualmente cotiza sobre los $64 y el strike price era 55, tendría que tener una caída de casi el 15%. En el caso de AMD, o AMD en español, que actualmente cotiza sobre los $132, tendría que caer un 17% para que nos toque nuestro strike price a $110. En el caso de Microsoft, cotiza a $313. Tendría que tener una caída de casi el 11% para que llegue a $280. En el caso de Intel, cotiza sobre los $53.50. Tendría que caer un 11% para que llegue a $47.50. Y por último, en el caso de Qualcomm, cotiza sobre los $182. Tendría que caer un 15% para que llegue a $155. Lo que quiero mostrarle es que siempre estamos bien cubiertos en estos Naked Put y que tenemos que tener una caída muy grande en la acción para que nos llegue a nuestro strike price. Ya vimos que con esta estrategia tenemos una probabilidad de más del 85% de que no nos llegue a nuestro strike price. Pero ¿qué hacemos si finalmente tenemos la mala suerte de que la posición vaya en nuestra contra y nos llegue al strike price? Aquí le traigo un ejemplo de una posición que hace poco cerré, en este caso es Southwest. Yo abrí un Naked Put que vencía en diciembre 23, strike 44, me dieron $68 de premium. Sin embargo, en este caso Southwest siguió cayendo y me tocó mi strike price. Yo inmediatamente le hice un roll con expiración para el 21 de enero. Para hacer ese roll, yo pagué $335 para cerrar la posición del 23 de diciembre y abrí una nueva posición para enero 21. Me pagaron $398. Luego, la acción se recuperó, se puso por encima del strike price 44 y pagué $81 para cerrar la posición del 21 de enero. Vamos entonces a calcular. Me habían dado $68 de prima inicial. Pagué luego $335 para cerrar la posición inicial de diciembre 23. Luego, abrí una nueva posición para enero 21. Me pagaron $398. Y finalmente, pagué $81 para cerrar la posición de enero 21, cuando la acción ya estaba por encima nuevamente de mi strike price 44. Finalmente podemos ver que cerrar esa posición con $50 de ganancia. Y este es un ejemplo de cómo podemos defender una posición. Simplemente dándole roll, capturando más premium, hasta que finalmente la acción se recupere y podamos salir con algo de ganancia. O incluso en break-even sin ninguna ganancia. Llegamos al final del video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado y que les sea de ayuda para que sigan aumentando su conocimiento en el tema de las opciones. Este es el primer video de una serie de opciones que quiero hacer. No olviden dejar su like y suscribirse, que siempre es de mucha ayuda. Chao, chao.